película maravillosa. Greg. Perdona, ¿me decías algo? Creo que Brooke Ashley era una gran bailarina, ¿no te parece? Sí. ¿Me recuerda? No lo sé. Desde luego me ha entusiasmado. Es increíble. ¿A qué te refieres? A lo mucho que os parecéis las dos. La verdad es que bailo mucho mejor. ¿Has dicho nada durante todo el camino? Pensaba en la entrevista que tendré mañana con Wilmer. ¿Te apetece una copa? Sí, whisky. Hola, Max. Vamos, ven, no temas. Eso es. Tranquilo. Aquí tienes. Gracias. Su estilo era increíble, ¿verdad? Tenía clase. ¿Qué ha sido de ella? Nunca había oído mencionar su nombre. Espera. ¿Qué estás haciendo? Para ser alguien que ha ido a la fuerza al cine, estás demostrando mucho interés. Murió hace unos 50 años. ¿Cómo? Aquí dice que la crítica especializada le auguraba un gran futuro como primerísima bailarina. Antes de su prematura muerte. ¿Prematura muerte? Falleció el 27 de octubre de 1935, a los 27 años. Pobre. En pleno éxito. Alegra esa cara. Cuidado, Max. Es discreto. Ve. ¿Has dormido bien? No, he pasado muy mala noche. No podía apartar a Brooke Ashley de mi mente. Seguro que descansarás mejor en Brighton. Verás, creo que no podré ir contigo. ¿Por qué no? Lo prometiste. Cariño, sé lo mucho que representa para ti y me gustaría estar a tu lado, pero la película que vimos anoche me ha dado la idea para un guión cinematográfico. Bueno, ¿por qué no lo escribes en Brighton? Porque solo puedo documentarme aquí. Verás, se trata solo de un par de días. Después me reuniré contigo.
Te lo prometo. Sí. Ensalada de endivia. Sí, un viaje maravilloso. Desde luego. Disculpad el retraso. No te preocupes, me he encontrado un viejo amigo, David Lynn. Es un placer. Hola. David escribe para el Daily Mail. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres tomar? Vodka con tónica. Otra ronda de lo mismo y un vodka con tónica. ¿Qué tal tu nuevo libro? Bien, pero por ahora lo he parado. No puedes hacer eso, ya me han dado un anticipo. Solo le importa el dinero. Verás, voy a escribir un guión cinematográfico. ¿Y qué vas a ganar con eso? Ya has conseguido 3 bestsellers. Maggie me llevó anoche a ver una película y se me ha ocurrido una idea película. Para el guión. Seguro que sobra de Maggie y querrá hacer la protagonista. No sería mala idea, baila muy bien. ¿Está escribiendo un musical? No, pero pretendo basar toda la historia en Brooke Ashley, la bailarina que vi en la película. ¿Pero si no te gusta el ballet? Se convirtió enseguida en una figura, pero murió muy joven, es todo lo que he podido averiguar. ¿Cuándo murió? El 27 de octubre de 1935. Puedo conseguirle una autorización para consultar los archivos del Daily Mail. Si lo pide, quizá obtenga el periódico donde se habla de su muerte. Eso le daría más información. Es una idea excelente. Gracias. Bien. Adiós. Se lo agradezco. Ya nos veremos. Cuando desee. ¡Eh! ¿Y qué le digo al editor? Lo de siempre, que está en preparación. Espera mi llamada. Greg, subo a hacer las maletas. Por favor, no trabajes hasta muy tarde. No. Ah, Wilmer opina que el papel de la protagonista te va como anillo al dedo. Si él lo dice, será verdad. Cierto azoramiento, pero con el mayor de los ánimos. Yo, Michael Richardson, era el coreógrafo más joven que el Royal Ballet había contratado a lo largo de su historia. Y Bill Tanner se ocupó personalmente de que me fuera afianzando en el cargo. Sí, lo recuerdo. La La compañía tenía muchas horas en los ensayos. Es la base principal. Una vida tan nuestra, para una ocasión fallida, mejor momento. Esta será nuestra mejor temporada. Magnífico. Michael acaba de crear un nuevo ballet. Seguida. Realmente fascinante. Ah, ahí está.
Estás magnífica. Gracias. Ah, cariño, te presento a nuestro invitado de honor, Michael Richardson. Billy me ha contado cosas maravillosas sobre usted. Es un placer, señorita Ashley. Por favor, llámeme Brooke. Perdona, querida, tengo que hablar contigo. ¿Le gustaría bailar? Me encantaría. Ha sido un placer. Sobre. Hace mucho que le conozco. Solamente un par de años. De todas maneras, de un modo sí, de es un hombre difícil. ¿Dices eso a menudo? Es la primera vez en mi vida que lo digo. Es un honor. Sí, por supuesto. Quiero perderte. Jackson, tráigame la chaqueta. Enseguida, señorita Ashley. Aguarda un momento. Se lo diré a Bill. He pensado mucho sobre ello. No será seguro. Disculpadme. Gracias, Jackson. Buenas noches, señorita Ashley. Señor Richardson. ¿Qué le has dicho? Que estoy enamorada de ti. Algo.
coche de la señorita Rogers. Bien, enseguida baja. Ponga las maletas en el coche. Maggie, te están esperando. Ya bajo. Greg, me marcho. Bien, me reuniré contigo mañana, al anochecer. Recuerda que nos vamos a casar, así que no pretendas echar la última cana al aire. ¿No confías en mí? No. Vaya. Telefoneame para darme el número del hotel. Lo haré en cuanto llegue, Greg. De octubre de 1935, ¿verdad? Sí, gracias. Brooke Ashley muere en un incendio. Trágica muerte de una bailarina. Michael Richardson. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, es solo que... ¿Estás seguro? Sí. Me da una hoja. Sí, claro. Madame Nabokov, que viene a Inglaterra con Brooke Ashley, ha decidido establecerse en su casa de Highgate, a la que llama talismán debido a cierto secreto que ella y la señorita Ashley comparten. Gracias. ¿Puedo hacer algo más por usted? No, gracias. ¿La señorita Nabokov? Madame Nabokov. ¿Y usted quién es? Madame Nabokov, me llamo Gregory Thomas y estoy escribiendo un guión cinematográfico. Quisiera basar el personaje principal en Brooke Ashley. Me gustaría que me concediera una entrevista. Necesito saber más cosas de ella. Acerca de Brooke. Bien, es posible. Por favor, pase. Pase. Original, ¿verdad? Sí. Señor Thomas, señor Gregory Thomas, quédese aquí y póngase cómodo. Y, por favor, le ruego que me perdone un momento.
¿Le apetece algo de beber? ¿Un poco de vodka, quizá? Aún es temprano para mí, gracias. Oh, muy bien. Dígame, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Siéntese. Gracias. Madame Nabokov, ¿conocí usted bien a Brooke? Como una hermana. La conocí cuando empezó su carrera en América. Ella quería, por aquel entonces, dedicarse por completo a la danza. Estábamos tan unidas que la acompañaba siempre. Siempre. ¿Podría hablarme de la mujer en lugar de hacerlo de la bailarina? Brooke era una criatura muy hermosa. Pero no estaba obsesionada en absoluto ni por su talento ni por su belleza como otras mujeres. ¿Cuáles eran sus ideales, sus creencias? Había una dosis muy fuerte de espiritualidad que emanaba de la persona de Brooke. Sus sueños eran muy reales y la sumían en un estado de extraños presagios que la angustiaban. Debido a eso, asistió a una serie de sesiones de espiritismo que por entonces yo celebraba en Londres. Recuerdo que deseaba entrar en contacto con su padre. Al menos eso es lo que me decía. Su delicado modo de bailar y su extraordinaria espiritualidad nos unió desde que nos conocimos. El subconsciente de Brooke empezó a percibir toda la realidad de un modo tremendamente trascendental. Incluso llegó a pensar que su modo de bailar era frívolo e imperfecto. ¿Logra comprender lo que le estoy diciendo? La verdad, no del todo. ¿A qué se refiere? Pues a su concepción de la vida, el amor, la muerte. Señor Thomas, ¿tendrá la amabilidad de perdonarme solo un momento? Sí. Hola, ¿eres Mabel? Mabel, soy yo, Madame Nabokov. ¿Puedo hablar con él? Sí. Hola, ¿cómo estás? Lo recuerdo, mañana noche, sí. Ah, oye, ¿te importaría si voy ahora a tu casa? Hay aquí un joven que quiero que conozcas. Sí, estupendo. ¿Qué tal dentro de una media hora, sí? Adiós. ¿Quién era? Oh, un viejo y querido amigo. En cierta época fue el director artístico del Royal Ballet, Billy... ¿Tanner? Sí. ¿Aún vive? Naturalmente. Sir William, Madame Nabokov. Nabokov, Mabel.
Billy. Mi querida Olga. Hola. Quiero presentarte a este joven Gregory, Gregory Thomas. Mucho gusto. Por favor, siéntese. El señor Gregory es escritor y está escribiendo una comedia. No, no, un guión de cine, ¿sí? Y Brooke, Brooke será el personaje central. Oh, eso es maravilloso. ¿En qué puedo ayudarle? Sir Williams, ¿le importaría hablarme de su relación con Brooke Ashley? No, lamento decirlo, pero no hay mucho que contar. ¿No tiene nada? ¿Nada en absoluto? Yo lo arreglé todo para que Brooke Ashley... Vodka para mí, Mabel. ...viniera de América para incorporarse a la compañía. Simpaticé con ella de inmediato. Aunque decir verdad, me enamoré de ella y creo que ella de mí. Aunque por desgracia de un modo diferente. Poco después de su llegada, un joven y excelente coreógrafo atrajo mi atención. Sus trabajos eran innovadores y muy creativos. Creo con sinceridad que no hay palabras para describirlo. Nada más conocerse, comprendí claramente, igual que todo el mundo, que estaban destinados el uno para el otro. Seguida, ni qué decir tiene, fue en su momento, como lo sigue siendo aún hoy en día, una obra de arte. William Tanner, ¿es este el dije de Brooke Ashley? Sí, lo es. Mi mano arde. Gregory, espere un momento. Enseguida me reúno con usted. Michael Richardson. Sí. ¿Qué sucede? Por favor, le ruego que me perdone. Tenía que hacerlo. Verá, tuve el presentimiento nada más verle, pero no estaba segura, así que ese es el verdadero motivo por el que le he llevado a casa de Billy. Gregory, ¿logra comprender lo que le está pasando? Usted ha estado en este lugar anteriormente. ¿Qué? Sí, o al menos lo ha vivido. Y creo que encarnando a Michael Richardson. Gregory, ¿no ha experimentado usted la sensación de que todo esto le es muy familiar? ¿Nunca en su vida ha considerado alguna vez la posibilidad de la reencarnación? La verdad, no lo sé. Alguna vez he sentido curiosidad. ¿Y? Acabé pensando que era una estupidez. Bien. Entonces, Gregory, ¿cómo explica usted esto? Verá, le seré sincera si le digo que no esperaba una cosa así. Ha sido una de las más poderosas manifestaciones que he presenciado, Gregory. ¿Sabe que Michael y Brooke, al igual que su madre, murieron a causa de un extraño y terrible fuego? Creo que será mejor que usted vuelva a su casa, ¿sí? Gregory,
Supongo que pensará en lo ocurrido, ¿verdad? Bien. Volveremos a hablar en otra ocasión, ¿le parece? Hasta la vista. Buenas noches. Buenas noches. Señor Thomas. Oh, Gregory, no esperaba verle por aquí hasta mañana. ¿Cómo murieron? Oh, mucho me temo que incluso hoy en día nadie sabe exactamente lo que pasó. No obstante, de algo estoy bien segura. Y es de que algunas imágenes de su vida anterior están regresando de nuevo a su mente. Y, por supuesto, le irán llegando muchas más. ¿Cuándo? ¿Y cuántas más? Nadie sabe la respuesta a esa pregunta. Pero no me cabe duda de que puedo ayudarle a recuperar su pasado si lo desea. Pero le advierto, Gregory, que todo cuanto usted quiera recordar es algo que solo puede decidirlo por sí mismo. Quiero saber más cosas. Muy bien. Lo intentaremos. Relájese. Relájese. Bien. Relájese. Relájese. Va a depositar su confianza en mí. Pero ha de hacerlo completamente. Ahora, concéntrese. 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 Vaya en busca de Brooke. Encuéntrela. Tiene que encontrarla. Encuéntrela. 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 Vaya a encontrarla. Encuentre a Brooke. Bueno, basta, basta, para. Lo has hecho fatal. No sigues mis indicaciones. A veces pienso que hablo con la pared. Lo hemos repetido 100 veces y aún no te sale bien. Escucha, en la última pirueta los brazos han de ir arriba. Los bajas y después arriba otra vez para la apoteosis final, ¿entendido? ¿Lo intentamos? Venga. Música. Niño, lo has hecho de maravilla. Estaba seguro de que lo conseguirías. Ven aquí.
Al público le ha entusiasmado. Lo sé muy bien, pero en mi opinión te ha faltado la espontaneidad y la gracia que habías conseguido en los ensayos. Billy cree que es la mejor representación que ha visto. Pues se equivoca. Además, él no sabe de lo que tú eres capaz. Creo que estás siendo demasiado exigente y eso no me gusta. Te guste o no, sé de lo que estoy hablando. Y esta noche la representación no ha sido perfecta. ¿Y si habláramos de otra cosa? Disculpen, su mesa está preparada, señor Richardson. Gracias. De nada, señora. La representación no ha sido perfecta, pero esto sí lo es. Oh, Michael. Es precioso. Precioso. Gracias. Sabes que no lo deseo, pero es tarde y mi madre estará preocupada. Quédate conmigo. Vamos, cariño, no me lo pongas aún más difícil. He de hablar con ella. Es ridículo que tengas que volver a casa a la misma hora que una colegiala. Te lo ruego, Michael. Deja que yo me ocupe de ese asunto, por favor. Bien, pero ¿cuándo? Pronto. Te prometo que será muy pronto. Despierte. Ya es suficiente. Vuélvanse. Gregory. Calma, Gregory. ¿Por qué ha hecho esto? He creído que era interesante para usted, pero ya es suficiente. Ridícula. ¿Entonces qué pasa? Verás, es que he trabajado demasiado. ¿En ese guión maravilloso? Sí, y estoy francamente desconcertado. ¿Desconcertado? Soy yo la que está desconcertada.
No, cariño, por favor, estoy muy cansado. No podríamos hablar de... Secuencia 36. Noche. Exterior. Apartamento de Brooke. Michael se aproxima a la puerta y llama. Plano de la cara de Michael. Brooke abre la puerta. Hola. Cogeré mi abrigo. ¿Brooke? ¿Sí? Me gustaría que regresaras antes de las 9:30. Sí, mamá, lo haré. Es un placer volver a verla, señora Harvey. Podías haberme avisado de que tenías que estar de vuelta antes de las 9:30. Bueno, ya sabes cómo es mi madre. No quiere que llegue tarde. Bien. Cenaremos y te traeré de nuevo después de tomar una copa. Aquí tiene el señor. Sus bebidas. Gracias. Por suerte tenía buena. La paciencia tiene un límite. Por favor, me gustaría resolverlo a mi manera. Lo siento. Sabes que no puedo dejarla. ¿Y qué pasará cuando nos casemos? ¿Vivirá con nosotros? Eso es muy diferente. Y aún hay más, lo sabes muy bien. No me considera un buen partido para ti. Eso no es cierto. Ella nunca ha dicho nada para que saques esa conclusión. No hace falta. Lo presiento cada vez que voy a recogerte. Lo mejor para los dos sería que tú vivieras sola. Aunque llevo aquí poco tiempo, me gusta esta ciudad. Sobre todo de noche. Con toda esa gente noctámbula que va de un lado a otro, a veces me pregunto quiénes son y cuáles serán sus sueños. Yo sueño contigo día y noche. ¿Has visto a la señora Cole? No, no la he visto. He pasado una velada maravillosa con Michael y he perdido la noción del tiempo. Él no te ama. Él no, no te ama. Mamá. Estás en un error. Significa mucho. Estoy enamorada de él. Es el último aviso. La mataste una vez y no te dejaré que la mates de nuevo. Eleanor Harvey.
Maggie, ¿qué haces aquí? Ha habido algunos cambios y tengo unos días libres. Por favor, perdóname. Lamento lo que te dije anoche por teléfono. Pareces cansado. Lo estoy, te lo aseguro. Vete a la cama. Te llevaré una taza de chocolate caliente. Me ha atacado. ¿Te ha hecho daño? A ver, siéntate. ¿Qué ha pasado? Verás. He abierto una lata de su comida y cuando iba a ponérsela, ha saltado sobre mí clavándome las uñas en el brazo. No lo entiendo. Yo tampoco. No es grave, cariño. Anda, sube. Te curaré arriba. Ese gato está desconocido. Sí. No sé qué ha podido pasarle. El contestador, después lo de Max. Maggie, no logro entenderlo. ¿Me estoy volviendo loco o qué? No. ¿Sabes qué puede ser? Greg, te estás convirtiendo en víctima de tu propia imaginación. Recuerda que me has hablado de la influencia de este nuevo proyecto en tu vida. Sí, pero... A mi modo de ver, pasas demasiado tiempo con esa mujer anciana que se dedica al espiritismo. ¿No crees? Sí, pero ella... No creo... Déjalo. En cuanto al libro, imagino que... probablemente se te resbaló de las piernas mientras dormías. Es algo normal. Y en lo referente al contestador, no olvides que es una máquina y que normalmente las máquinas suelen averiarse. ¿Y qué me dices de Max? ¿Por qué te atacó? Un simple arañazo, nada más. Seguramente estaba furioso porque tenía hambre. No lo entiendo. Es como una pesadilla. A lo mejor es porque estoy cansado y he dado rienda suelta a mi imaginación. ¿Por qué no subes y te echas un rato? ¿Te sentará bien? Sí. Sabemos que ha sido usted atacado. Y no hay duda que físicamente.
Usted lo achaca a la amenaza que recibió en su contestador. Sin embargo, con estas cartas, tengo la certeza de que está amenazado de una manera directa. Aseguraría que Michael Richardson ha vuelto del más allá. Y tengo la sospecha de que el Leonor Harvey también ha regresado de alguna manera, aunque no sé cómo. ¿De alguna manera? ¿Qué insinúa? La verdad, no lo sé. Pero juraría que los celos y el odio que les tuvo, y aunque ya han transcurrido muchos años, le han dado el poder necesario para reaparecer en la vida. Supongo, Gregory, que eso debe producirle cierto escalofrío, ¿verdad? Sí. De todos modos, Gregory, opino que lo más seguro para usted es que averigüe lo que pueda sobre los motivos de ese odio. Así podrá comprender la vida de Michael. Querido amigo, ¿cree que aún le quedan fuerzas para continuar? No lo sé, pero lo intentaré. Bien. Ahora, siéntese, siéntese. Quiero que se relaje. Relájese, Gregory. Concéntrese. 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 Michael. Vaya por Bru. Vaya por Bru. Encuentre a Bru. Vaya. ¿El señor Richardson? Sí. Buenos días, señor. Esto es para usted. ¿Está seguro? Por supuesto, señor. Y también le mandan esto. Déjelas en el vestíbulo. Bien, señor. Buenas noches, John. Buenas noches, señorita Ashley, señor. Vamos a casa, cariño. ¿Cómo se lo ha tomado tu madre? No muy bien. Es por mí, ¿no? No, no es por ti. La verdad es que no soporta que me enamore. ¿Por qué? No desea compartirme con nadie. A veces pienso que disfruta mis interpretaciones mucho más que yo. Te quiero. Amor mío, siempre seré tuyo. Sabía que no querría salir esta noche. Es hermoso.
¿Crees en la intuición? ¿En un sexto sentido? ¿No has tenido nunca el presentimiento de que algo maravilloso iba a sucederte? ¿Y que era el momento más idóneo para que sucediera? Puede que una vez. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo, la primera vez que te vi, supe que iba a enamorarme de ti. ¿Lo encuentras divertido? Sinceramente sí, porque la única vez que tuve ese presentimiento sucedió justo en el momento de conocerte. Solo será un par de días. ¿Por qué no cambias tus planes si vienes conmigo? Eso es imposible, cariño. Gracias. ¿Puedo pasar? ¿Le apetece tomar algo, señora Harvey? No, no, gracias. Esta no es una visita de cumplido. He venido para hablar de mi hija. Quiero que deje usted de verla, ¿queda claro? Señora Harvey, ¿puedo llamarla Eleonor? No, preferiría que no lo hiciera. Señora Harvey, lamento no haberme dado cuenta de que mis relaciones con Brooke tienen que ver con usted. Todo lo que afecta a la carrera de mi hija tiene que ver conmigo. He sabido dirigirla bien, tiene que admitirlo. He pretendido protegerla, aconsejarla.
porque tiene una brillante carrera ante sí. No consentiré jamás que arroje por la borda todo lo que a mí, a nosotras nos ha costado conseguir. Toda relación que suponga matrimonio o Dios nos libre hijos queda absolutamente descartada. Ella sabe lo que quiere. Y si sus deseos de vivir no coinciden con las ambiciones de usted, debe mantenerse al margen. Ha de comprender que es una mujer que tiene una vida por delante, que no puede manejarla eternamente. Usted la ha indispuesto contra mí. Y no voy a consentirlo. Señora. Además, no es un buen partido para mí. Le aseguro que nunca influiría en ella para que dejara su carrera por mí. Pero si ella decide abandonar la danza después de que nos casemos, será decisión suya, y solo suya, y yo me limitaré a apoyarla en todo lo que desee hacer. Por favor, déjeme terminar. Aunque sé que en mi trabajo soy un profesional bien considerado, soy consciente de que mi nombre como coreógrafo significa poco en el mundo de la danza, comparado con el de Brooke Ashley. En eso estoy de acuerdo. Pero quiero que comprenda lo siguiente. Estoy enamorado de Brooke Ashley, una mujer fascinante. No de Brooke Ashley, la famosa bailarina. Ella me ama y usted no podrá hacer nada para cambiarla. Eso habrá que verlo. Recuerde que le he advertido. Estoy enamorado de su hija. Y pese a todo seguiré queriéndola porque solo deseo que sea feliz. Le ruego que recapacite y acepte los hechos. Acabará dándose cuenta de que nunca pierdo. ¿Por qué me ha despertado? Oh, por favor, concédame más tiempo. Necesito tiempo. ¿Qué sucedió cuando Brooke dejó a su madre y se vino a vivir conmigo? ¿Se fue a vivir con usted? Sí, íbamos a casarnos. ¿Casarse? No. Ella nunca me habló de eso. Jamás. Poco después. Mi preciosa Brooke desapareció en un horrible incendio. ¿Qué pasó? He de saberlo, necesito saberlo, tengo derecho a saberlo. Los tres desaparecieron. Thank you.
sensaciones se tienen al saber que vas a morir. Te lo advertí, pero no quisiste escuchar. Ahora pagarás por lo que hiciste a Brooke. Asesino. Asesino. Invito a cenar esta noche, Maggie. Lo primero y más importante es que no cunda el pánico. El miedo engendra miedo. Si esa forma vuelve a aparecer, deberá tomarla como lo que realmente es decir, su enemigo. No lo olvide, no es ningún sueño. Ni tampoco es, aunque lo parezca, producto de su imaginación, sino un enemigo que intenta atacarle. Además, el único poder que posee es el que quiera usted darle. Por lo tanto, debe dominarlo. Sométalo, Gregory, y enfréntese a él. ¿Sabes quién es Edgar Cayce? No. Verás, se le conoce como el médium durmiente. Es un personaje singular. Entra en trance todos los días desde hace 43 años. Y cuando está en esa situación puede tratar multitud de temas, desde arqueología hasta problemas matemáticos. Y lo más insólito es que este hombre solo ha cursado estudios primarios. Ahora comprendo por qué la gente que se encuentra en situación similar a la tuya, al no explicarse de manera lógica lo que les pasa, van a que alguien les ayude. Y, por lo visto, eso es precisamente lo que has hecho al dejarte aconsejar por esa médium. Olga Nabokov. Eso es, y creo que... ¿Por qué has elegido este restaurante? Vamos, Greg, es que no me escuchas. Por favor, ven al rodaje conmigo. Te sentará bien cambiar de ambiente. Sí, tienes razón. Estupendo, bien. Primero y más importante es que no cunda el pánico. El miedo engendra miedo. No es un sueño, ni tampoco producto de su imaginación, sino un enemigo que intenta atacarle. Además, el único poder que posee es aquel que quiera usted darle. Por lo tanto, debe dominarlo. No. Sométalo, Gregory. Enfréntese a él. No solo de luchar, ha de vencerlo. Nunca fue usted lo suficiente para ella. Nunca lo fue. Jamás. Maggie. Diga. Oiga, Gregory, ¿es usted? Escuche, Eleonor está ahora muy cerca de usted. Está corriendo un gravísimo peligro y Maggie también. Sí, deben venir aquí enseguida. No escuche. Por favor, no me haga ninguna pregunta. Deben venir. Sí, inmediatamente. Vamos, dese prisa. En casa.
a mi dormitorio. Sobre la cama. Dile algo de beber. Dios. Oh, increíble. Oh. Oh, Brooke, mi preciosa Brooke, mi niña. Yo no soy su preciosa Brooke. Maggie, cariño. Yo lo he hecho todo. El libro, el contestador. La carta y los demás. No estoy en peligro por culpa de Eleanor Harvey. Yo soy Eleanor Harvey. Amor mío, has vuelto un día antes de lo previsto. Es maravilloso. ¿Cómo has sabido que era yo? ¿No he hecho ruido? Mera intuición masculina. Dime, ¿cómo lo has sabido? Cariño, cuando entras en una habitación suelo detectarlo enseguida. A decir verdad, tu perfume te traiciona siempre. ¿Qué ocurre? ¿En qué estás pensando? En nosotros. En lo afortunado que soy por haberte encontrado, por haberme enamorado de ti y tú de mí. Casémonos. ¿Ahora mismo? Bueno. ¿Qué te parece mañana? Cuando estamos juntos es algo maravilloso. Tengo apetito. Yo creía que cuando uno estaba enamorado perdía el apetito. Aunque a decir verdad, me comería unos huevos revueltos. Me has adivinado el pensamiento. No tardes, cariño. No. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Le advertí que lo impediría. Le he dado varias oportunidades. Quieto. No se acerque más. Esperaba que estuviera durmiendo, pero es lo mismo, ¿no cree? Está loca. No. Lo hago para protegerme del hombre que quiere arrebatármelo todo. Que quiere destruir mi vida llevándose a mi hija. Brooke está aquí. Le juro que está aquí. Indisponer a una hija con su madre es un crimen que debe castigarse con la muerte. ¡Brooke! ¡Brooke! Embustero. Se encuentra ante su muerte, señor Richardson. Ella está arriba. ¿Qué cree usted que no he salido huyendo? Gregory, ustedes han... Nosotros hemos ganado. Maggie ha conseguido liberarse de Leonor. Ya no estará más en su subconsciente. Venga, dejémosla descansar. Thank you.
Será todo como antes. Oh, sí, estoy segura de que ella no recordará nada. Estará algo confusa durante cierto tiempo, pero yo no puedo ayudarla en eso. Gregory, creo que usted debe ir junto a ella. Cuando despierte, es importante que le vea a su lado, ¿comprende? Gracias. Muchas gracias. ¡Olga! ¡Rápido! ¡Venga aquí! ¿Qué? ¿Qué pasa? Se ha ido. ¿Qué? ¡Espere! ¡Me ha destrozado los neumáticos! ¡Iremos en su coche! Esta vez me vengaré. Maggie, cariño. Yo no soy tu Maggie, idiota. Te lo he dicho antes. Yo no soy tu Maggie. Eleonor tuvo lo que todos deseamos, una segunda oportunidad. Pero su odio era demasiado fuerte. Y ella se convirtió de nuevo en víctima de ese odio. El mismo odio que destruyó también a la pobre Maggie. Su amor por usted no era lo suficientemente fuerte. Quería a Maggie. La amaba. Lo sé. Ah, Gregory, estos últimos días han sido horribles para usted. Sin embargo, ha sobrevivido. Verá cómo todo consigue olvidarlo con el tiempo. En cuanto a Brooke, bueno, es posible que no vuelva a encontrarla en esta vida. O puede que algún día, sí, algún día puede que la vuelva a ver. Nunca olvidaré esta pesadilla.
muy bien. Es increíble, un gran éxito. Es una gran bailarina. En el lago de los cisnes estaba genial. Ha sido genial. Esta temporada ha sido muy brillante. Sí, desde luego. Perdonemos.